situado sobre un otero, posición desde la que se puede observar la confluencia en su término de los ríos Esla, Órbigo y Tera. Hay vestigios arqueológicos que muestran su ocupación desde la Edad de Hierro y de su posterior romanización. Se la menciona en la división del rey Wamba, documento apócrifo de principios del siglo XII, que menciona a Bretó como uno de los límites de la división de la diócesis de Zamora. Fue una de las dependencias de los monjes del monasterio de Moreruela. En 1833 pasó a formar parte de la provincia de Zamora. Tiene una población de 156 habitantes. Iglesia de la Asunción. Confluyen varios estilos, desde el románico hasta los propios del siglo XVIII. Bodegas. Priorato del Hoyo.
situado en un altozano desde el que se divisa el río Esla. Edificio de piedra tallada, planta rectangular con un claustro central y restos de un aljibe. Vivían los monjes que atendían la molienda y los canales para la pesca. Les servía de residencia y hospital para ancianos y enfermos. Aceña, situada no muy lejos del priorato. Palomares. Vestigios arqueológicos.